Tukuy pachapi causa hatun taitakuna, hatun mamakuna. Tukuy pachak ancharicher. Hatun taitakuna, hatun mamakuna. Tukuy pachakuna. Kuyuchir. Kalpakuna. Kichaywichis, kichasta kachun Rimanakui, keitupai, keitinkui, kunan keitutapi. Kankuna, kancha, taitakuna. Hatun kalpayo, taitakuna. Apu inti, apu pachamama, apu kalpamama, tawantin suyuntimpi. Kichayuichis kichaska, kichaska, kichaska. Kankuna kalpaikichiswan, kankuna munainikichiswan, kankuna kanchainikichiswan. Kei rimanakui, kei inkunakui, kei sumak tupaikachun. Kichaska, kichaska, kichaska. Tawantinsuyun timpi, tawantinsuyu pachakunapi. Añay, 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 añay. Añae, añae, añae. Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Los saludamos desde la tierra de Cusco, el centro del mundo, donde el Illa, la energía solar del Padre Sol, el Padre Inti está conectado desde la tierra de los ancestros incas, hijos, seres solares que se manifestaron y que estamos aquí, desde el Tahuantinsuyo, el punto donde parte hacia las cuatro direcciones cósmicas, solares, hacia los cuatro universos, dimensiones del Pacha. El punto central del Tahuantinsuyo, la unidad de los cuatro caminos cósmicos. Desde este lugar sagrado, donde estuvieron nuestros ancestros incas, en el Tahuantinsuyo, nación solar de naciones ancestrales, en la tierra sagrada de nuestros ancestros aquí en el Caipacha. Caipacha, mundo, dimensión, tiempo, plano de nuestra existencia actual en este cuerpo físico. Y en nombre de nuestros ancestros que se liberaron o que trascendieron de este plano físico a otros planos, a otros niveles, estados de su ser, de su cuerpo. En nombre de ellos, varones, mujeres, saludamos a cada uno de ustedes con todo el amor, con todo el cariño que abrimos nuestro corazón, nuestro ser, nuestro Illa, nuestro Mancosuasi, para darles el gran abrazo solar a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, de este encuentro sagrado. Y asimismo, hacer llegar el gran saludo y abrazo de los guardianes, de los espíritus padres, seres cósmicos habitantes en los templos, espacios, huacas, montañas sagradas, a los Apus. A nombre de los Apus, a nombre de los Huamanís, a nombre de los Achachillas y a nombre de nuestros ancestros que todavía nos acompañan en espíritu en esta tierra. Y bueno, pues nosotros estamos aquí
de este linaje solar, de este linaje inca, del Tahuantinsuyo, de este linaje ancestral, continuamos tejiendo, sosteniendo, transmitiendo, ordenando, anunciando los conocimientos sagrados que nos dejaron nuestros ancestros. Aquellos principios, leyes y aquellas formas de ser y existir, ¿no? Que todavía sostenemos hasta nuestros tiempos. Y para comunicarnos con el mundo, ahora estamos aprendiendo estos lenguajes, ¿no? Como el español, como el inglés, otros idiomas vamos aprendiendo, de forma que podamos continuar con este camino de transmisión del conocimiento sagrado de nuestros ancestros. Y así como otros hermanos, hermanas que están caminando también desde diferentes lugares, desde diferentes naciones ancestrales, representando su territorio, su espacio, su nación, su cultura, sus ancestros, su cultura, su tradición, sus ceremonias, sus códigos, sus conocimientos. Y un gran abrazo a cada uno de sus hermanos, hermanas que continúan este camino ancestral que va a guiar hacia el futuro. Bueno, entonces vamos a iniciar con las enseñanzas que nos toca en esta oportunidad, para lo cual voy a pedir permiso a nuestros padres para abrir la boca y hablar en nombre de ellos. Quien tu mamá, quien tu papá, quien tu pacha, quien tu papá. Somos aquí, pachamante pacha, huica pachamante pacha, guajarica muy kichis pan kunata, ñauta machulacuna, ñauta payalacuna, pacha machulacuna, pacha payalacuna, somos pan kuna su tipis primarisa, kunanituta, kinayata, que hay pachati mukikuna, ñauta payalacuna, machulacuna, ñauran kichis, causas en kichis, nunay kichis, ibe kichis, yeyni kichis, pan kuna su tipis primarisa. Ya fue pasión que te manda, te capa. Si me que te manda, su marta. Y si ya hay que te hay que remarcar que pasó con Antuta, que yo he chupinado, que yo he hecho el chinapa, más carinapa fue a Cheita, que su marcapa, remarita, huyadita, que yo he chupinado, que hay pacha picado se inventa, en el etapa. A tu cuna, ta guanti su imanta, a tu cuna. Nuestra mamá cuna, nuestra pachamama cuna, que pachamanta, y animai kusuma, kinayata, fafika mitich pachamama, pachateita, kinti kuna nuna kuna, toki causa. Kuntu, kuna sumasta, y acá, nachaita, kinayata, huita, tu kapa kuna, huya, tu amitimita, kuna sumasta, amitimita, kinayata, kusuma, kuna mamá kuna, kuna sumasta, kinayata, amaru, Julita Amaro, ocupación de causa, ficharica mucho con pictista, ficharicucho un punco, sanas pacha, punco, que hay pachas punco, ocupación punco, hago pachas punco, se te compan con el mismo nombre, macho de mi Aquí como me pude ver. Muy bien, gracias. Cuando nosotros queremos hablar o abrir la boca y queremos dirigirnos o hablar de nuestros ancestros, según la tradición, pedimos el permiso para abrir nuestra boca, para hablar de ellos. Y eso es el honor, el respeto que portamos nosotros en nuestra comunicación, en contacto con ellos. Porque ya llega el tiempo en que se abre específicamente dos mundos,
Y después se abren los cuatro mundos. Estamos hablando del mes de Ayamarca-Ayquilla. Nosotros decimos Ayamarca-Ayquilla, que es a que ahora llaman el mes de noviembre. Y el periodo de tiempo para nosotros, desde nuestra concepción ancestral de hace miles, miles de años atrás, se cuenta según los pasos del Pacha, de las energías cósmicas del Pacha. Y básicamente parte de, por ejemplo, de luna nueva o de luna llena. O sea, esos son puntos claves donde existe un contacto, una conexión a través de un canal que llamamos Pachaseque, Intiseque, que se conecta desde esta Tierra, desde el planeta Tierra, que llamamos Tejsimuyu Pacha, y se abre un canal. Y eso ocurre justo esos días, por ejemplo, en luna llena y en luna nueva, ¿no? Y la siguiente luna nueva que se viene, ¿no? Y ahí ya se apertura este canal o este portal que podemos llamar. Pero esto no es, esto es lo que nosotros llamamos Ñawpa Machulacuna Ñan Ninkuna o Ñawpa Payalacuna Ñan. Quiere decir que se abre un camino ancestral, un camino cósmico por donde caminan los ancestros o por donde viajan los ancestros. Quiere decir que Ñawpa Machulacuna Ñan Ninkuna, Ñawpa Payalacuna Ñan Ninkuna, quiere decir el camino sagrado cósmico solar de los ancestros, ancestras, tanto varones, mujeres, que están más allá de este cuerpo, o ya no están en este cuerpo físico, sino que están en un cuerpo a lo que nosotros llamamos curco, una curco. Entonces, cuando se abre esto, llega un nuevo tiempo para nosotros, donde comienza, durante ese periodo de tiempo, hasta la siguiente luna, comienza a llegar, comienzan a viajar los ancestros, las ancestras. ¿A quiénes nosotros decimos ancestros, ancestras? Para nosotros sería, primeramente hablamos de cuatro formas, cuatro caminos, después hablamos de siete formas y después hablamos de más de 14 formas. 14 formas básicamente. Pero ¿cómo parte esto? Primeramente, cuando ellos viajan, vienen de los cuatro mundos. Quiere decir que algunos de nuestros ancestros se encuentran en el Ukupacha, en el mundo interior de nuestro plano existencial, que está debajo de la Tierra, en las entrañas, en el mundo adentro, interior, donde es inaccesible, allí habitan nuestros ancestros. Algunos que vinieron a existir a este cuerpo físico, pero que ahora volvieron, o que por alguna razón, por cumplir una misión, o porque tenían que aprender algo más, o porque tienen que iniciar de nuevo su camino, su evolución, o porque tenían que experimentar, completar, experimentar su existencia, su experiencia en el mundo de los padres. Y esos abuelos, abuelas que están en otro estado de cuerpo, en una curco, vienen a este Caipacha, o sea, a este plano existencial donde nosotros estamos presentes. Es uno. Por otro lado, tenemos otros ancestros, que llamamos, por ejemplo, Ñawpa Machulacuna o Ñawpa Payalanchikuna. Ñawpa Machulanchikuna, Ñawpa Payalanchikuna quiere decir nuestros abuelos o de nuestros abuelos, sus abuelos, sus abuelos, sus tatarabuelos y abuelas, abuelos, que ya se liberaron de este cuerpo físico y que ellos habitan con nosotros en estos espacios donde nosotros estamos. O sea, que ellos habitan en las fuentes de agua, en las pacarinas, habitan en las montañas, habitan algunos espacios sagrados que pueden ser como cuevas, rocas, lugares que ellos han elegido
su casa sagrada, su templo, donde van a permanecer y donde van a habitar por diferentes razones. Dentro de eso se encuentran muchas otras razones o propósitos por las cuales ellos están aquí, pero ya no en cuerpos físicos, sino que ellos se transformaron en otra esencia. Entonces ellos, o sea, ellos habitan en cuerpos, lo que nosotros llamamos Nunakurko. Traducido más o menos sería entendido como un cuerpo espiritual, ¿no? Algunos de ellos no tienen un cuerpo espiritual, pero algunos de ellos, la mayoría de ellos tienen un cuerpo espiritual. Los que no tienen cuerpo espiritual son más sutiles, que no se puede saber exactamente, es difícil de captar, sentir, percibir, pero aquellos seres, abuelos, abuelas, que permanecen en su cuerpo de Nuna, en Nuna Kurko, o sea, que tiene cuerpo espiritual, y ya puede afectar, o ya puede mover cosas en el mundo físico, objetos físicos. Y a ellos nosotros lo podemos percibir, sentir, saber. Entonces ellos habitan con nosotros en este plano existencial, en el Caipacha, en el medio, en el mundo medio, al que nosotros llamamos Caipacha, este mundo o el mundo presente manifestado, donde las cosas físicas se manifiestan. Entonces ellos están en diferentes niveles de conciencia, otros buscando su despertar, otros buscando su sanación, otros buscando retornar, otros buscando evolucionar, otros buscando ayudar a nosotros, guiar a nosotros. Y están en diferentes niveles, estados de su conciencia y de su evolución. Y por tanto nosotros, por eso nosotros, a partir de aquí, nosotros hacemos la ceremonia. Entonces, en ese tiempo, ellos también despiertan o retornan al encuentro hacia nosotros, con nosotros, hacia el encuentro con nosotros, con su generación, con sus hijos, o con todos sus espacios, sus casas, sus objetos, sus chakras que tenían cuando estaban en este cuerpo físico. Entonces, eso es lo que otro sucede. Otra tercera forma que ocurre es que otro de nuestros ancestros, ancestras, que también ya no están en este cuerpo físico, sino que están cumpliendo su misión, su propósito en otro estado de su ser, en otro nivel, en otra manifestación de su esencia. O sea, quiere decir que ellos están en el Hanaspacha. Así que el Hanaspacha ya es un mundo, llamamos al mundo superior o al mundo de arriba que está por encima de nosotros, algo que inalcanzable por las cosas físicas como los aviones o como cualquier objeto físico que pueda volar, a ese Hanaspacha no lo puede alcanzar, ¿no? Cuando cualquier maquinaria tecnológica desarrollada por la ciencia pueda viajar hacia Hanaspacha, todavía es considerado como Caipacha, ¿no? Porque Hanaspacha ya es otra dimensión, otro espacio, donde solamente se accede en otro estado de conciencia, en otro estado de cuerpo sagrado como Illacurco, que sería un cuerpo solar o cuerpo energético. Nunakurko, que sería cuerpo cósmico, especialmente un cuerpo espiritual, esencia espiritual. Dentro de eso, dentro de cada uno se encuentran cuatro otros órdenes, manifestaciones. Y por otro lado, en su Yuyaykurko, que sería que hay un campo de información, un campo de energía que porta informaciones, experiencias, historias, memorias que el ser, la energía y el cuerpo ha vivido. Y ese espacio denominamos, a ese cuerpo denominamos, o podemos llamarlo cuerpo, espacio, dimensión o un campo de información, llamamos Yuyaykurku. Entonces, en estos tres cuerpos a veces viajan separados porque si el ser no se ha preocupado en unir esos cuatro cuerpos, incluido el cuerpo físico, porque el cuerpo físico representa como el templo, el altar, el espacio sagrado donde se unen otros cuatro cuerpos, otros cuatro esencias. Cuando no logra unir, reunir, integrar, conectar esos cuatro cuerpos, entonces cuando el cuerpo perece, cuando el cuerpo deja de ser, cuando el cuerpo se transforma, o cuando llaman muerte a esto, cada esencia, cada cuerpo se va por su lado, y Yakurko, el Nuna se va por su lado, por su camino,
por su, también el Yuya y Kurku se va por su cuenta, por su camino. ¿Por qué? Porque estando en este cuerpo, el ser no ha logrado unir sus cuatro cuerpos. Pero cuando ocurre lo contrario, cuando estas cuatro esencias o cuatro cuerpos y cuatro fuerzas, o podríamos llamar cuatro Kurkus, se han integrado, se han unido, estando aquí buscando despertar, sanación, evolución, entonces el cuerpo perece, pero la esencia del cuerpo físico acompaña a estos cuatro, a estos tres cuerpos. Y con la esencia del cuerpo físico serían cuatro que viaja en otro estado al Hanapaya. O sea, en este caso viaja unidad, unido, junto, porque ya son inseparables, ya son, ya están conectados, ya están enlazados, plasmados, ya están unidos entre sí, porque eso se ha logrado mientras estuvo en este cuerpo físico. Por tanto, cuando accede al Hanapaya, en el Hanapaya hay varios niveles. Cuando se logró un mayor nivel de evolución, en Hanapacha ya tiene otro nivel de conciencia, tiene una misión, un propósito que cumplir, porque de ahí continúa el camino. O sea, la evolución, el despertar, la sanación, la trascendencia, ya no es a partir del cuerpo físico, sino ya inicia a partir de la esencia, a partir del espíritu, del Nuna, ya parte a partir de la energía, o sea, y desde otro estado, porque de ahí continúa la evolución. Y cumple propósitos de ser mensajeros, anunciadores, portadores, guardianes de diferentes misiones que cumplen en ese estado. Entonces, esa es la razón que algunos de los ancestros todavía vuelven en el mes que estamos hablando, en Ayamar Kaikila, en el periodo de tiempo, en el espacio de tiempo donde se aperturan estos caminos, desde Hanaspacha al Caipacha, estos ancestros, estos abuelos, vuelven, retornan por un tiempo acá a la tierra. Y algunos vuelven porque tienen que completar algunas cosas. Otros vuelven porque tienen que anunciar algunos mensajes, algunas cosas. Algunos vuelven porque tienen que guiar, enseñar a las personas de esta tierra que tienen cuerpo físico. Otros vuelven solamente a visitar a su generación, a este mundo, o a recordar, o a llevar información, o a traer información y llevar información al Hanapacha. Porque ahora ya habitan ellos en su dimensión, en su espacio, en su templo, en el Hanapacha. Y por ejemplo, los ancestros incas, y ahí tienen un espacio que se llama una parte del Paiquiquín, o el Paiquite que dicen, y que está conectado con el Capacha. Dimensión de tiempo, espacio, territorio cósmico o ciudad solar donde los ancestros incas habitan en cuerpo solar. Desde allí los abuelos incas vuelven acá y para nosotros, para comunicarnos, para preguntarles, para pedirles o para pedir su guía, su instrucción, su enseñanza, o para pedirle una chispa de energía para que nos pueda transmitir en nuestro cuerpo. O para que nos advierta, para que nos avise lo que está ocurriendo allá. En esa forma nosotros vamos preparándonos desde aquí. Entonces, cuando se abren esos canales, ellos vienen en ese periodo de tiempo. O sea, cuando se abren estos, lo que llamamos nosotros Ñawpa Machula, Ñan Ninkuna, Ñawpa Payeras, Ñan Ninkuna, y Ñawpa Pachamachulas Ñan Ninkuna, Pacha Payaras Ñan Ninkuna, quiere decir Intimachulas Ñan Ninkuna, Inti Payaras Ñan Ninkuna, son caminos que están abiertos, por ejemplo, camino solar para que los seres solares vengan a la Tierra, que se conecta con la Tierra. Y otro camino, portal que se abre, es para que vengan los seres cósmicos, que se transformaron de cuerpo físico a seres cósmicos. Ya eran, pero ahora viven en su esencia. Y ese camino también se abre. Entonces, esos son seres solares y seres cósmicos. Algunos de ellos nunca han tomado cuerpo físico. Algunos de ellos que han tomado, la mayoría de ellos que vuelven acá en ese tiempo son los que han tomado cuerpo físico y que ahora vuelven acá en ese periodo. O sea, eso es la otra, la tercera forma como ellos vuelven. O sea, no solamente existe conexión, comunicación, interacción, sino realmente ellos visitan acá la Tierra.
Y aquí es donde ocurre un encuentro. Y por otro lado, ya hay otros seres que se aperturan desde Jawapacha, que ya son seres de otro nivel de estado de conciencia, que tienen la capacidad de abrir, guiar caminos, y que también ellos vuelven en ese periodo de tiempo. Esa es la cuarta forma, pero que naturalmente eso casi no se da, porque hay otros muchos dimensiones, mundos, en que los seres tienen que ir a visitar. No solamente es el planeta Tierra, hay otros, lo que nosotros llamamos Texipacha o Texiumuyu Pachas, lo que nosotros llamamos Inti Pacha o otros Pachas, o otras dimensiones, planos existenciales, donde habitan otros seres en otros estados de su cuerpo, de su ser. Entonces, básicamente, cuando vuelven ese tiempo, también vuelve a abrirse ese camino, y cuando se abre ese camino, también se abren los llamados pachafuncos o portales cósmicos desde la Tierra. Y cuando se abren estos portales, caminos, también por allí viajan los ancestros. Quiere decir que podríamos hablar que viajan otros seres, deidades, energías, pero específicamente cuando esto se abre en este periodo es específicamente para la peregrinación y el camino de nuestros ancestros que vienen en espíritu. Entonces, ¿qué nosotros entendemos que de los ancestros? Para nosotros, ancestros también son personas, seres que han vivido en este cuerpo físico y que han dejado este cuerpo físico, y su cuerpo físico nos acompaña aquí, y se transforma. Y su cuerpo físico solamente se transforma. Para nosotros no existe la muerte. En sí, la muerte no existe, porque solo existe la trascendencia, la transformación, el cambio de forma, de cambio de color, de estructura, de forma, de orden, de función y de propósito. Nada más cambia. Porque cuando este cuerpo perece, este cuerpo se convierte en tierra o en abono. Este cuerpo se convierte en gusano, se convierte en raíz de una planta y crece en una planta. O parte de mi sangre físico recorre junto con el río y está conectado y está en el agua. Yo continúo existiendo. Yo continúo viviendo mi esencia. Mi respiración, esta esencia que viaja en el espacio y tiempo vacío, cuando doy en mi último aliento, al momento de dejar este cuerpo, cuando yo me libero, entonces esta esencia continúa viajando junto con el viento, no muere. Asimismo, el cuerpo físico, cuando se transforma, de ahí vuelve a crecer, por ejemplo, cualquier tipo de flor o verduras que cualquiera lo podría estar comiendo. Y que si uno, por ejemplo, lo puede estar comiendo una vaca, una oveja, una llama, una alpaca, entonces cuando lo está comiendo, entonces está comiendo una esencia, y esa esencia es donde todavía permanece. Por eso la vaca, o cuando nosotros comemos, respiramos o tomamos agua, tomamos esa esencia de los ancestros, y es por eso que nosotros podemos recordar, podemos soñar una escena desconocida, pero en realidad estamos conectando, visualizando esa historia que hemos absorbido, hemos introducido en nuestro cuerpo. De esa forma, no existe la muerte para el cuerpo, porque el cuerpo solo se transforma. Tampoco existe la muerte para nuestro Illa Kurku, Nuna Kurku y Yeykurku. Para los cuatro cuerpos no existe. Solo existe transformación, evolución y trascendencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos nuestros ancestros es también los seres espirituales que dejaron este cuerpo físico. Nuestro ancestro también es la energía que no tiene cuerpo, sino una energía primigenia que puede tener cualquier tipo de cuerpo, porque ese es nuestro origen, de ahí vinimos, y ellos son los que nos dieron sentido, forma, camino a nosotros. Y esas energías todavía continúan existiendo con nosotros. Y por eso, cuando esto, en ese tiempo del Ayamarca Aikilla, se apertura, y en la tierra se abre como un portal, como una fuente de energía, se abre como un espacio sagrado, un templo. Esa es la razón por la que nuestros ancestros construyeron los templos, los espacios sagrados, para allí recibirlos a nuestros abuelos, para comunicarse, para hablar con ellos. Entonces, y allí nosotros preparamos aquí, por ejemplo, lo que llamamos
Uilcapacha, o lo que llamamos nosotros Uilcahampara, que es, básicamente sería un altar, un espacio sagrado preparado en la forma, en la técnica ancestral, donde componen objetos sagrados específicamente de nosotros y también de los ancestros que ya han muerto, que ya están en otro estado, pero que han dejado objetos sagrados y esos objetos sagrados nos acompañan en el altar sagrado. Y asimismo también podemos tener su ropa, sus cosas que vivía con él, ¿no? Y todavía su esencia permanece aquí. Entonces, esa esencia, ese cuerpo atrae la conexión porque cuando hay esa esencia, ellos lo saben, lo sienten y por eso se dirigen hacia nosotros. Y en todo ese tiempo no solamente visita a nosotros, sino visita a todo su territorio, los lugares, familiares, ¿no? Hermanos, generación, todo tiene que visitar y necesita tiempo para eso, porque cuando ha venido a este mundo, de los tres mundos, la ley, el tiempo, movimiento, la vibración cambia, el tiempo cambia. Mientras acá el tiempo puede ser una hora, a Hanaspacha puede ser un segundo. O en Ucupacha puede ser millones de años. Entonces, hay una cosa de conexión de Pacha, de dimensiones, que ya es ordenado por el orden cósmico, por el Pacha, ¿no? Entonces, en el altar, por eso preparamos eso, para darle la bienvenida a nuestros ancestros, para recibirles a ellos, para escucharlos a ellos, para sentirlos, para vivir con ellos, volver a vivir con ellos, para reencontrarnos con ellos. Y para invitarles, ofrecerles las ofrendas que nosotros hemos tendido en nuestro altar sagrado para ellos en su nombre. Especialmente, por ejemplo, granos, semillas, flores, bebidas, comidas que les gustaba a los ancestros que estaban mientras estaban en este cuerpo. Porque las generaciones sabemos qué cosa le gustaba a nuestro abuelo, qué le gustaba a nuestra abuela, qué cosa le gustaba a mi padre, a mi madre, cuál era su comida favorita, su bebida. Entonces, precisamente eso es lo que se lo preparamos y eso se lo ponemos en la mesa junto con todas las ofrendas, junto con todos los objetos. Y allí ellos vienen a consumir la parte de la esencia de la comida, porque todo es esencia. Pues como les decía antes, las plantas, las comidas, las semillas siguen portando la esencia, la energía. Y eso ellos continúan procesando esa esencia cuando vienen, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas, según la tradición, que nosotros practicamos aquí. Y cuando, por ejemplo, uno se libera de este cuerpo, básicamente hacemos esta ceremonia mínimo 3 a 4 años. Eso no significa que termine allí. Podemos continuar 7 años, 14 años. ¿Por qué 4 años? Porque desde el momento que uno se libera del cuerpo, las cuatro esencias, básicamente, las tres esencias salen poco a poco. En los primeros momentos de lo que llaman muerte, nosotros decimos wañi, que wañi significa un estado de descanso, un estado de un proceso de cambio. O sea, no es ni lo otro ni el otro, sino es un momento, un periodo de tiempo en el que se está ocurriendo una transformación, un cambio. Ese momento le podemos llamar como un momento de descanso o dormir, un momento de proceso, podrían llamar otros la muerte, ¿no? Entonces, en ese proceso ocurre, mientras el cuerpo físico va cambiando de estado, ¿no? El Illacurco se libera, ¿no? Pero primero se libera el Nunacurco. Después se libera Illacurco y después se libera Yaicurco. Pero una vez que se libera, el cuerpo queda inerte, sin energía, sin motivación, sin causa y sin movimientos, sin fuerza para hacer, para moverse. Entonces, todavía está conectado como bajo los hilos, como el incienso que fluye, como el viento, todavía está conectado a ese otros cuerpos que está ya en otro plano, en otro espacio. Esa es la razón que las ceremonias hacemos, porque durante todos esos meses y años toma tiempo para poder desconectarse o liberarse completamente, ¿no? Por eso las ceremonias que hacemos duran 3 a 4 años.
Y cada año representa para cada cuerpo, para cada esencia, porque nuestro cuerpo está conectado con el sol, con la tierra, con las energías, con los cuatro elementos y con los cuatro caminos cósmicos que nosotros llamamos Tawantinsuyo, ¿no es cierto? Con las cuatro dimensiones. Entonces, eso es más o menos una forma como ocurre. Esto es, por ejemplo, esto, estudiar o conocer estos conocimientos y ya, por ejemplo, compartimos para los iniciados que quieren comunicarse con los ancestros, que quieren leer la energía de los ancestros, dónde están, qué dicen, cómo recibir el mensaje, qué ceremonia hacer, ¿no? Cómo ayudar a aquellos que están buscando su proceso de evolución aquí, ¿no? Y todo eso es parte de un estudio que sería, ¿no?, bastante tiempo. Todo lo que estamos hablando es solamente más o menos un panorama, una parte de lo que estamos entrando, abriendo, de qué trata este camino de nuestros ancestros, ¿no? Del espíritu de nuestros ancestros, ¿no? Y básicamente porque nuestros abuelos, nuestras abuelas, en este tiempo, ellos, cuando nosotros los esperamos, aquí se reúnen desde las cuatro dimensiones. Vienen desde los cuatro caminos, desde los siete caminos, desde los 14, 24 caminos, vienen y llegan y acá se reúnen, justamente aquí en la Tierra. Y no solamente se reúnen aquí ellos con nosotros, sino también se reúnen entre ellos. Por ejemplo, los que vienen del Janaspacha, del Ocupacha, del Caipacha, del Jaguapacha, de las cuatro dimensiones, ahí se reúnen. Una vez después de este encuentro sagrado, llevan esa información hacia las cuatro, a sus lugares de origen. Y asimismo ocurre con los otros caminos que vienen de los siete otros caminos que vienen, ¿no? Entonces, así ocurre. Esto es una ciencia, un conocimiento, un misterio que descubrir, que enseñar, que aprender en el camino, porque nosotros también nos convertiremos en esa esencia, como un día nos dirán, en el futuro o en el pasado, nos dirán, las personas que tienen ese cuerpo, nuestros ancestros. Y nosotros tenemos que prepararnos, ¿no? Y eso es otro tema que tenemos que trabajar, prepararnos para el momento de la muerte o la del Huayna Pacha, ¿no? Antes, durante y después de la muerte existen ceremonias, procesos que tenemos que conocer, aprender, ¿no? Pero básicamente desde acá tenemos que buscar nuestro despertar, nuestra sanación, nuestra evolución consciente, como seres cósmicos y como seres solares, como seres espirituales en este cuerpo. Añade. Añade. Añay, añay. Ah, los espacios dentro de las casas, dentro de los espacios que aún se habitan, cada familia, cada uno, cada quien ocupa en sí, en este Caipacha, en esta dimensión de la tierra, nuestros ancestros. Para recibir su fuerza, para recibir su calpa, para recibir su guía, para seguir dejándonos o para que ellos traigan toda esta fuerza para que nosotros continuemos este camino, esta existencia, es esencial que nosotros practicamos en nuestra cultura, habilitar un espacio, un centro, un Uilcapacha, un centro ceremonial. Así como decía mi Yana, mi dualidad, con los alimentos, con los nutrientes con que ellos se alimentaban, por ejemplo. Cada uno de estos alimentos, nutrientes, corresponden a un tipo de alimentación específico, no solo en el cuerpo físico que ellos, cuando ellos estaban en este cuerpo físico. Para poder canalizar y recepcionar esta fuerza, esta luz, este guiado y esta protección de ellos, hay que abrir este canal. Nosotros seguimos practicando, nosotros tenemos un espacio, un Uilcapacha, un espacio para ellos, dedicado para ellos. Y así de esta forma seguimos canalizando y recepcionando
su guiado, sus mensajes. Nos seguimos comunicando, seguimos teniendo este diálogo, este tupa y este tincuy con nuestros ancestros. También la preparación que nosotros hacemos anticipadamente a este mes, haciendo la preparación en los alimentos, en las emociones de la mente, en los diferentes ñawins, en los diferentes puntos de nuestro manjosuasi o nuestro curcu, aichacurcu, nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo espiritual. Es sumamente importante esta preparación que hacemos para poder recibirlos y para poder realmente tener una conexión verdadera donde nos puedan transmitir conocimientos y todo lo que ya estamos manifestando. Sí, ahora tal vez podemos pasar ya a las preguntas. Añay. Taitakuna, mamakuna, machulakuna, payalakuna, pacha machulakuna, pacha payalakuna, sumakta kunantuta, kichariwan kiko pachay kichista, sumi kichista, pungkui kichit sepay kichista, hawa pachamanta, hana pachamanta, kei pachamanta, pachamanta, minagata sumakta kunantuta, wisqaykampuychis, wisqaykampuychis, taitakuna, sepay kichista, pungkui kichista, sumakta. Tukuy sunku, tukuy muna, y chaskiriku, yariku, achikunawan. Adin causa y kanampa, adin yache y kanampa, adin winye y kanampa, adin wichari y kanampa, adin wichari. Adin causar y kanampa, adin hampi y kanampa, kio pachar, kio pachamamakuna. Inmediata kachun keipi. Ima rimas kai ma yachas junt akuchun ro akuchun, uyas kakachun hanas pachapi, kei pachapi, kupachapi, tukui pachapi. Taitakuna mamakuna, kankuna wankuska, kankuna wankuska. Tukuy sunku tukuy muna ninkiku añay achimanta añay kachamanta kay willaymanta kay willay karimanmanta simiku kunasaymanta wisqaypis majta taytakunamakuna Añay, 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 añay. Gracias, hermanos, hermanas, por esta bonita reunión, por este bonito encuentro. Our mission is peace.